chiste, Stanley. Uno cualquiera, pero que sea muy gracioso. La verdad, estamos muy pintados con esta fiesta. Y mi novio me ha dejado plantada por primera vez. Después de haber tenido experiencia con los caballeros por mucho tiempo, esta es la primera vez que me deja plantada. Anda, Stanley, cuenta algo para que cambies también. Blanche, a ti no te gustan mis chistes. Eso no es verdad. Me gustan los que son graciosos, pero no los que son obscenos. No recuerdo ninguno que te haya gustado. Entonces, déjame ver. Sí, Blanche, anímate. Tú sabes muy bueno de la cosecha. Tienes razón. Tengo muy buen repertorio. Por ejemplo, el de los loros. ¿Vos no te das cuenta de los loros? Pues el de loro y de la soperona. Ese loro hablaba más que el caballero Kowalski. Mi chiste no le va a gustar al caballero. Ya veremos. Bueno, la cosa es que el loro no se callaba nunca. Entonces, la única forma de que la soperona lo callase era poner una cubierta en la jaula. Así que una mañana, apenas había destapado la jaula, llega el cura. Entonces la mujer asustadísima lo tapa otra vez inmediatamente. El loro se quedó quieto por un momento, hasta que la mujer le preguntó al barroco si necesitaba un terrón de azúcar. Entonces el loro ahí reacciona y dice con un vozarrón: ¡Joder! ¡Qué cortos están haciendo estos días! Mi chiste no le ha gustado al caballero. El caballero no está para loros. Parece un cerdo. ¡Qué manera de comer! ¡A mi manera! ¡Ve! ¡Ya estoy harto de vos y de tu hermana! ¡De ese vocabulario tan raro que tiene! ¡Estoy cansado! ¿Qué te dijo mientras me bañaba? Nada. ¿Qué te dijo? Nada, Blanche. Tú sabes muy bien por qué el caballero Blanche me dejó plantado. Lo sabes muy bien. No, no lo sé, Blanche. ¡Dímelo! No lo sé. Está bien. Te llamaré ahora. No, Blanche. No lo llames. Ahora estarás contento. Ha sido la peor cena de mi vida. No he probado bocado viendo esa silla vacía y la cara de mi hermana. Oiga, con el caballero Michel, por favor. Sí, le dejo mi dirección. 9047. Sí, por favor, que me llame, que es muy importante. Bueno, muchas gracias. Estela, pronto vas a dar a luz. Tu hermana se va a ir. Y todo va a ser como antes, ¿ok? Podemos hacer lo que queramos. ¿Te vas a comer? Yo no lo apruebo y no me parece justo el momento que pasó anoche. Pero hay
que reventó todas las bombillas, a zapatazos. ¿Y puedes? Y tú no pudiste. No pudiste salir corriendo. Yo me emocioné, ¿comprendes? Me emocioné. ¿Has desayunado en casa de Miss? No he podido probar bocado. En la cocina hay un poco de café. Te hará bien. ¿Qué solución te materializa? La que tengo. Se ha llevado la radio a arreglar. Y solamente se le había roto una lámpara. ¿A ti te parece gracioso? Pues sí. Estela, debes afrontar la situación. ¿Qué situación? Según tú, por supuesto. Según yo, tu marido está loco. No. Sí, completamente loco. Tus problemas son mucho más graves que los míos. Y tú no lo quieres ver, no quieres afrontar la situación. Por lo menos yo sí he decidido cambiar de vida. Y sí afronto la situación. Eso está bien. Estela. Debes estar muy cansada. Sí, es tardísimo. Hasta el vendedor mexicano ya se ha ido y suele quedarse hasta muy tarde. ¿En qué volverás a tu casa? Yo creo que daré un paseo hasta Boston. De ahí ya queda muy cerca. ¿Y no funciona a estas horas ese tranvía llamado Deseo? Perdón por arruinarte la noche. No, no me la arruinaste para nada. Fui yo quien estaba un poco amargada. ¿Amargada dices? Sí, no cumplí con la ley natural. La vida que si una dama no sabe hacer disfrutar la noche a un hombre está perdida, y yo estuve así, y por más que lo intenté no logré alegrarme. Vamos a pasar. Sí, querido, busca la llave en mi bolso, por ahí debe estar. Yo quiero ver el cielo por última vez. ¿Y si está? No, esa no, querido. Esa es la de un baúl que tengo. ¿Te vas a marchar? Sí, creo que ya se perdió el efecto de mi llegada. Y ya están cansados de mí aquí. No encuentro a mis hermanos, esos que siempre suelen estar por aquí. No los veo esta noche. Oh, encontraste la llave. ¿Puedes sí, abrir la puerta? Eres un ángel, querido. ¿Quieres pasar? Si tú quieres, claro. ¿Por qué me preguntas todo si está bien o está mal? Es que yo no sé si lo que hago te parece bien o te parece mal. Querido, lo que haces me parece bien. No preguntes tanto, eres muy tímido. Haz las es cosas. Que el beso junto al lago. Pero el beso junto al lago me encantó. No sé por qué te preocupa tanto. Solo que creo que estabas pensando en otras cosas, en otras familiaridades, en otras chicas. Yo no soy así. No pienso en otras chicas. La que me gusta eres vos. Entonces pasemos, Michelle. Creo que los dueños de casa todavía no han llegado. Entra. Sí.